Tenemos más informaciones. Okay. Ahí vamos a establecer comunicación con Blanca López, a ver qué tiene a esta hora de la mañana. Le estamos dando seguimiento desde que realiza el viaje Blanca López, inicialmente a la zona de Ñembucú, con respecto a lo que refiere al ordeñe de combustible, todo lo que se moviliza detrás de esta situación que incluso involucra autoridades aparentemente. Así Blanca, es. ¿En dónde te encontrás ahora? Muy buenos días, compañeros. Y bueno, estamos en San Ignacio, Misiones. Por una cuestión de seguridad, nos recomendaron venir a San Ignacio Misiones, no retornar a Pilar, porque el operativo terminó ya cerca de la medianoche y el camino que nos llevaba nuevamente a Pilar son 53 kilómetros y nosotros estábamos en ese momento en la Boca del Lobo. Sí. Por recomendación de seguridad nos pidieron que no volvamos a la ciudad de Pilar, por lo menos en horas de la noche, lo que no significa que no vamos a continuar nosotros con la investigación. Lo cierto y concreto que este fue un trabajo realmente que lo realizamos en coordinación con nuestra audiencia. Hablamos de que nosotros fuimos por una denuncia formal en donde la pareja de Víctor Sotelo y Cecita Graciela Chávez contaron cómo funciona el esquema del ordeñe de combustible y el contrabando de combustible producto del ordeñe. Toda una red que también saltó en otras informaciones que recibíamos a partir de las entrevistas con los fiscales, como la prostitución, las barqueras que son llevadas en los barcos para prostituirse, intercambio de combustible por favores sexuales, intercambio de droga por combustible o las ganancias tremendas que tenían los piratas del río Paraguay en la zona de Ñembucú. Recibimos en la producción de C9N, de Canal 9, prácticamente colapsó ayer a la mañana con la serie de notas que estábamos haciendo y uno de esos mensajes era muy certero. En San Juan de Ñembucú habían abandonado dos vehículos que presumiblemente tenían combustible porque se olía mucho el combustible. Habían dejado en una calle frente a la Junta de Saneamiento. Fuimos hasta ahí con Juan Esquivel, nuestro camarógrafo. Decidimos hacerlo solos ante la denuncia que hacía la señora Chávez y el señor Sotelo. Prácticamente no podíamos confiar en nadie como para irnos al lugar. Hablamos de un esquema que tiene como protagonistas al intendente de Tacuara, a políticos de la zona, a una funcionaria de la EBI, a un policía en actividad, a gente ligada a todo lo que es ese esquema. Llegamos a las 3 en punto a San Juan y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Porque el único que habíamos avisado que estábamos ante la posibilidad de encontrar combustible era el fiscal Encina. Nos dice que teníamos que contactar con el fiscal Olmedo, pero esa comunicación ya la hacíamos prácticamente llegando a San Juan del Ñembucú. Blanca, cuando llegamos con el compañero Juárez, sí. Blanca, sobre todo saber, como veíamos todo un esquema bastante grande, ¿cuántas personas podría implicar todo ese sistema que contabas ayer? Desde que la deslizadora se acerca a la barcaza, la sustracción del combustible, la llegada a tierra nuevamente, el traslado y hasta la puesta en venta de este combustible que afecta al mercado. En el caso del señor Víctor Sotelo, él decía que manejaba un esquema donde tenía 40 empleados en todo ese esquema que son los estibadores, los lancheros, los que pasan el combustible, acercan hasta la costa. Él, con los conductores, él tenía 3 conductores en su momento en que trabajaba mucho en el ordeñe, tenía conductores. Tenía otra vez los contactos que hacían para la compra en las estaciones de servicio, justamente aquí en San Ignacio Misiones, donde él reconocía ante cámaras que él vendía aquí en las estaciones de servicio de San Ignacio Misiones. Blanca. Es decir, que estamos hablando de un solo ordeñador de combustible, porque él en su momento manejaba toda la estructura, desde los lanchones hasta los camiones, hasta destino final. Inclusive tenía un cisterna sin logotipo que llevaban a la zona de Asunción y Central en horas de la noche.
con el combustible para estacionarse el servicio en Asunción. Bueno, pero ¿te parece, sí, Diego, si volvemos, sí, a lo que fue el operativo de ayer, Sol? Sí, sí, sí. Bueno, Sol estamos era testigo que, sí, nosotros llegábamos... Era una locura, simplemente para compartir esa situación, ¿verdad, Blanca? Porque estábamos en vivo, Blanca empezaba a mencionar, seguimos eso hasta las 6 de la tarde que nos tocó por lo menos a nosotros, ellos siguieron desarrollando y nos decían, cuando ella llegaba, veía los dos camiones, nos relataba un chiquitito y luego ya se confirma, ella no confirmaba inicialmente de que el primer camión correspondía o los documentos establecían que pertenecía a la hija del intendente de Tacuara, Blanca. Así mismo, nosotros cuando llegamos con Juan vimos que ya subían los choferes al camión como para irse. Entonces nosotros queríamos por lo menos esa imagen de ese camión. Apenas pudimos estacionar, Juan Esquivel, con lo rápido que es, ya alzó el live view que nuestro equipo en vivo. Nos tiramos, empezamos a correr, tenemos la imagen de cuando nos ven, corren, que era el primer indicio que algo estaba mal, por eso es que se escondían de nosotros. Llegamos al lugar, una rápida respuesta del fiscal Olmedo que le dice a la gente de la comisaría, pobre, la gente de la comisaría son dos, llegaron en una motocicleta que ni siquiera es de la policía porque el de la policía está descompuesto, y le ordena que levanten el encarpado que tenía y bueno, ahí confirmamos que se trataba efectivamente de un camión que transportaba combustible, un cisterna feroz, se habla de aproximadamente 25 mil litros que llevaba esa cisterna. Ya en horas de la noche, Sol, sí, ya cuando, no, Sol, cuando estaba por terminar, uh-huh, el programa de ustedes, recuerdan que nos acordamos del otro camión, sí, que estaba supuestamente propiedad privada y después los vecinos nos dijeron, no, no, ese es un camino vecinal. Fuimos hasta ahí, o sea, vimos cuando estaban sacando cosas. Ahora sabemos qué estaban sacando. ¿Qué sacaban? A la noche, ya cerca de las 11 de la noche, cuando fuimos con la verificación, cuando llegó el fiscal Federico Espinosa, que al ver esa transmisión que hacíamos por C9N, él decide entrar a la zona de San Juan, el fiscal, acompañar al fiscal Olmedo, él personalmente dirigió todo el operativo. Nos vamos allá, se le sacó la chapa, se le sacó la batería, no había ni un indicio de documento, ningún papel, nada no había en ese camión rojo. Y lo más importante de todo, ese camión rojo que cayó en ese puente era más grande que el camión azul que tenía la carpa azul, el que le pertenece, de acuerdo a los datos del registro del automotor, que le pertenece a Romina Elizabeth López López, la hija del intendente de Tacuara. Ese vehículo ya habían pelado, dejaron abierto, pero nosotros tenemos las imágenes de quienes estaban ahí. Sol, sí, Diego, y se verificó todo, ese camión es más grande, recuerdan que el otro era como los cisternas. Claro. Bueno, este no, este es cuadrado, sí, y toma toda la carreta, toda, sí, la carreta, completo, sí, y tiene tres bocas, uh-huh, para sacar el combustible, uh-huh, es enorme. Por eso quizás cayó en ese lugar. Ahora, ¿por qué quería entrar en esa propiedad? Es la gran pregunta. El vehículo quedó ahí porque para la hora que era y estaba lloviznando muy fuerte, ya no se pudo sacar. El fiscal Olmedo se va a constituir ahí con gente de la municipalidad de San Juan del Ñembucú, gente del MOPC para sacar. Y el siguiente protocolo es ambos camiones llevar a aduanas. Pero ojo, en un lugar que sea seguro. Escuchamos lo que decía el fiscal Olmedo anoche ya, alrededor de las 11, 11 y media de la noche. No, el vehículo en sí debe tener un número de chasis, eso va a permitir la identificación del vehículo y el propietario, ¿verdad? Además de ello tenemos un vehículo de carga, una carrocería que tiene una preparación especial para la carga de combustible, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí también tenemos una hipótesis que esto se trataría de combustible ilegal, ¿verdad? Entonces, las pesquisas se van a ir encaminando a eso, ¿verdad? Determinar el propietario del vehículo, ¿verdad? Y también el origen de del combustible y la cantidad de combustible que esté en los tanques de este camión, ¿verdad? Pero se robó varias cosas del camión, o se sacó. Bueno, a prima facie lo que nosotros podemos observar es que la cabina estaba abierta y que la batería del camión ya no están presentes, ¿verdad?
Igualmente el día de mañana nosotros ya con ayuda de maquinarias especiales vamos a trasladar este camión a la comisaría y posteriormente ya a un lugar de resguardo donde se puedan realizar los exámenes de rigor en cuanto al combustible y al vehículo mismo. Pero momentáneamente se sacaron algunas cosas, a diferencia del otro camión que sí nosotros vimos cuando llegábamos, que quedaron hasta la chapa quedó. Sí, el primer vehículo tenía incluso las llaves de contacto, ¿verdad? Eso permitió también transportarlo y depositarlo frente a la comisaría. Este vehículo no tuvo esas circunstancias, pero no obstante nosotros vamos a realizar las investigaciones que correspondan para determinar el titular del vehículo, ¿verdad? ¿Sería más grande que el otro? Sí, este es un vehículo probablemente con mayor capacidad que el anterior, ¿verdad? Y vamos a verificar la carga y la procedencia. Bueno, la nota... Bueno, esto es lo que decía el fiscal Olmedo, Sol. Perfecto, Blanca. Disculpa, una cuestión de delay, por eso claro, nada más también le explicamos a la teleaudiencia. Excelente trabajo. Por cuestiones de seguridad, reiteramos, Blanca no se encuentra ahora en Ñembucú, sí. Se encuentra en la zona de Misiones. Lo importante es que continuemos realizando este trabajo siempre con las medidas de seguridad que corresponden, porque lo que ha destapado el equipo del SNT, de C9N, a través de Blanca y Juan, es realmente muy grande. Sí, realmente. Gracias, Blanca. Completo el reporte realmente, de esa zona del país. Bueno, gracias, Diego, gracias. Hasta luego desde San Juan Bautista, Misiones, Blanca López, con Juan Esquivel, acompañando todo este procedimiento policial fiscal que descubre la ruta del tráfico de combustible en nuestro país. Exactamente, nosotros vamos a darle seguimiento a esta información. Ahora...